Pues dista això, pues, per a mi vull presentar a Emiliano Brunner. Ell és doctor en Biologia per la Universitat La Sapiència de Roma i actualment, des de fa res, des del juny passat, és investigador titular del Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid, que pertany al CSIC. També és investigador associat del Centre d'Investigació en Malalties Neurològiques de Madrid, on, segons les seues paraules, crea ponts entre l'evolució i la medicina. He de recalcar que anteriorment ha sigut responsable per més de 15 anys de la línia d'investigació en paleoneurobiologia de homínids en el Centre Nacional d'Investigació sobre l'Evolució Humana de Burgos, per si no situeu la cosa on està lo de Atapuerca, i les seues inquietuds científiques se centren en l'estudi de la neuroanatomia comparada, morfometria informatitzada i psicologia experimental. El seu currículum és molt extens i no vull allargar-me, només esmentaré que ha publicat més de 160 articles en revistes científiques internacionals d'alt impacte. Emiliano, a banda de ser un científic de renom, té molt d'interès per la divulgació de la ciència. I, bueno, com a resultat d'aquesta inquietud, ha publicat els llibres Antropològicamente, bitàcora d'un paleoneuròlogo, i l'altre llibre és La evolució del cerebro humano, un viatge entre fòssils i primates. A més, Emiliano és un assidu col·laborador de diferents revistes de divulgació científica, com són Jot Down i The Conversation, i us recomane que entreu a aquestes revistes i li doneu una ullada a aquestes publicacions. El seu enllaç està en la pàgina web del curs, perquè tracta temes que són de màxima actualitat i interès i, a més, les desenvolupa d'una forma molt amena i interessant. En aquest curs, Emiliano farà una xerrada sobre antropologia evolutiva, prehistòria i neurociència. I estic segura que serà la seva xerrada molt interessant, a més de combinar el que és la paleontologia amb la neurociència, i us animo a que després de la seva xerrada feu totes les preguntes i tots els comentaris que considereu oportuns. Moltes gràcies. ¿Sí? Ahora, bien. Pues muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias por esta invitación. Me parece una situación muy positiva y muy estimulante, la verdad, poder hablar en este contexto. Y lo que vamos a hacer, pues eso, en esta hora, como decía Isabel, es hablar de puentes entre la prehistoria y las neurociencias, ¿no? Que parece a bote pronto algo que no tiene mucho que ver. La idea es buscar puntos de contacto entre estos dos campos. En antropología evolutiva, bueno, como sabéis, tenemos un problema con la muestra. No sabemos bien qué muestra utilizar para analizar nuestras cosas. Un tipo de muestra son las especies actuales, sobre todo los grandes simios. Las especies actuales te dan una muestra muy buena, porque son muchos individuos y están vivos. El problema es que no te dicen nada sobre el proceso de la evolución. Hombre, son actuales, con lo cual te están hablando del producto actual de la evolución, ¿no? Entonces, una información muy buena, pero no estás indagando el proceso, estás indagando el producto. Los grandes simios, gorilas, chimpancés, orangutanes, que tanto se estudian en antropología, no son antepasados de los humanos, son especies derivadas y muy especializadas. Además, tienen adaptaciones para la selva pluvial, que nada que ver con el ambiente donde los homínidos se han evolucionado. Con lo cual, claro, la información es muy buena, pero son malos modelos para la evolución humana. Imaginaros si quisiéramos investigar la evolución del chimpancé estudiando el ser humano. Evidentemente, no tiene sentido. La alternativa es estudiar los fósiles, ¿no? En el caso de los fósiles, sí que estamos observando el proceso, ¿no? Estamos observando el cambio en el tiempo. ¿Cuál es el problema en este caso?
en este caso, que la información es escasa, tremendamente escasa y sobre todo incompleta. No todas las especies fosilizan, solo algunas, en algún caso muy específico a nivel de ecología. Solo se conoce de estas especies el sistema esquelético, vamos, que es una información biológica muy pobre. Las muestras son pequeñas e incompletas, con lo cual la mayoría de las veces no se puede hacer estadística. Y la taxonomía es incierta, porque vamos, que podemos hacer inferencias sobre qué animal es esto y qué animal es este otro, pero la verdad es que no lo vamos a saber, ¿no? Con lo cual, pues, ¿qué podemos hacer? Pues nada, si queremos investigar la radiación adaptativa de los homínidos y sobre todo del género Homo, tenemos que mezclar información neontológica, las especies actuales, con información paleontológica, las especies distintas, pero constantemente recordando las limitaciones de estas dos fuentes de información, ¿no? Y con esta premisa, pues nada, intentamos investigar, fijaros, algo tan complejo como la evolución cerebral o la evolución cognitiva. Hay tres campos que se han desarrollado en los últimos años para hacer de puente entre neurociencia y prehistoria, y son estos los tres campos que vamos a presentar hoy. El primero es la paleoneurología, que se ocupa de estudiar la anatomía cerebral en las especies extintas. Uno puede tener la tentación de hacer inferencias cognitivas comportamentales, pero no. La paleoneurobiología o paleoneurología, como se dice, es solamente el estudio anatómico de lo que queda del cerebro en las especies fósiles. Luego tenemos la neuroarqueología, que sí que se ocupa del cerebro, en particular de funciones cerebrales asociadas a comportamientos que son de interés para la evolución humana, y finalmente la arqueología cognitiva, que no se ocupa de cerebro, se ocupa de mente, o sea, de proceso cognitivo, entonces ya no tiene un elemento anatómico de estudio, sino más bien un proceso en general. Empezamos por la paleoneurología, que es el campo en que yo llevo trabajando desde hace 25 y pico años, el estudio anatómico y morfológico de la cavidad endocraneal en los fósiles. Ahí tenéis la palabra claves. Se habla de fósiles, se habla de cavidad endocraneal, la cavidad interna del cráneo, y se habla de un estudio anatómico y morfológico. Esta es la paleoneurología. Lo vuelvo a decir, luego la presión y el anhelo para poder hacer inferencias cognitivas es fuerte, pero en realidad la disciplina es una disciplina estrictamente anatómica. Y la base de todo esto, el puntero, supongo que es esto, sí. Y la base de todo esto la veis aquí, ¿no? Si cortamos una cabeza, pues muy fácil ver cómo está la cosa. El cerebro está encajonado dentro del cráneo. No hay espacio, vamos. Con lo cual, a nivel anatómico, evolutivo, no puede pasar nada al cerebro si el cráneo no está de acuerdo, y por supuesto no puede pasar nada al cráneo si el cerebro no está de acuerdo. Hay vínculos funcionales entre tejidos blandos y tejidos duros, hay vínculos estructurales, espaciales, entre tejido blando y tejido duro, y todo lo que ocurra a nivel de evolución tiene que ser armónico. No puede pasar nada a uno de estos dos elementos si el otro no puede cambiar de forma, evidentemente, equilibrada, ¿no? Si abrimos una cavidad craneal, vemos lo que pasa, ¿no? Es este cerebro, a lo largo de la ontogenia, crecimiento y desarrollo, ha moldeado esta cavidad craneal. En los fósiles, el cerebro ya no existe, no hemos perdido el cerebro, pero lo que queda es la cavidad endocraneal, es decir, el molde negativo de este cerebro que ya no existe, ¿no? Entonces, ya aquí dentro podemos observar algún tipo de rasgos endocraneales que nos dicen algo sobre aquel cerebro que hace 100.000 años, 2 millones de años, ocupaba este espacio. De hecho, podemos decir que la paleoneurología es el estudio de los rasgos endocraneales en los homínidos extintos. Bueno, la paleoneurología humana, porque se hace mucha paleoneurología en reptiles, en aves, dinosaurios, peces y evidentemente cualquier otro grupo zoológico. Entonces,
Aquí ya entendemos que el problema no es solo de cerebro. No se puede estudiar la evolución del cerebro sin estudiar la evolución del cráneo. Es un paquete y hay que estudiarlo todo juntos. En particular, yo me ocupo tanto del cerebro como del cráneo, como de los vasos sanguíneos. La sangre tiene un papel fundamental en gestionar todo este equilibrio biológico dentro de esta caja que tenemos en la cabeza, ¿no? De hecho, más bien la paleoneurología se enmarca dentro de un campo más amplio que se llama craneología funcional. Entender cuál es la relación arquitectónica, casi como si uno fuese un ingeniero, entre cerebro y neurocráneo, por un lado, y cerebro y cara, porque no podemos pensar que la cara no tiene nada que ver en este sentido, ¿no? Fijaros, estas son resonancias magnéticas de una cabeza humana, ya podéis ver aquí, estos son los lóbulos frontales, importantísimos lóbulos frontales, fijaros dónde están, están encima del ojo, de la órbita, y aquí hay un milímetro de hueso, escaso, a veces medio milímetro de hueso. De hecho, se rompe fácilmente. De hecho, es el principio de la lobotomía del siglo pasado. Se ponía una cuchilla ahí encima del ojo, ¡tac!, se daba un golpecillo, los lóbulos frontales se rompían y la persona se tranquilizaba. Alguien se llevó un premio Nobel para inventarse esta historia que hoy en día llamamos más bien tortura. Bueno, entonces, claro, no podemos pensar, estudiar la anatomía de los lóbulos frontales sin considerar los vínculos de los ojos. Y estos son los lóbulos temporales, importantísimo. Fijaros que hay aquí la mandíbula. No se puede estudiar la evolución de la mandíbula, de los lóbulos frontales, de su anatomía, sin considerar que ahí hay un elemento añadido. En el caso de los ojos y de los lóbulos frontales, fijaros, las órbitas están aquí en morado y el cerebro está aquí. Esto es un chimpancé. Las órbitas están prácticamente enfrente del cerebro. En humanos arcaicos, como Homo erectus, Homo heidelbergensis, las órbitas ya están un poquito por debajo de los lóbulos frontales. Si llegamos a Homo sapiens o a Homo neandertalensis, los neandertales, vemos que las órbitas están totalmente encajadas ahí abajo, la cara se ha reducido y se ha metido por debajo del cerebro, con lo cual los lóbulos frontales están pegados encima del techo de las órbitas. Y claro, aquí se genera un conflicto espacial. Aquí tenéis el ojo, aquí tenéis los lóbulos frontales, los lóbulos temporales empujando atrás, aquí no hay mucho espacio y claro, en quien tiene una cabeza muy redonda o una cara muy reducida, se puede crear una situación donde la órbita se ve obligada a deformarse un poquito, aquel poquito que genera una situación única, que somos los únicos monos con miopía. No todas las miopías se deben a esto, pero en muchos casos hay una correlación muy fuerte entre la forma del neurocráneo y el grado de expresión de defectos de la visión. En el caso de los lóbulos temporales y de la mandíbula, lo mismo. Aquí el lóbulo temporal, aquí las estructuras mandibulares, los músculos, la rama de nuestra mandíbula, pues hablamos de los primates, o sea, hablamos de un grupo zoológico con estructuras de masticación muy poderosas. Bueno, evidentemente, los vínculos biomecánicos aquí son muy fuertes, el tejido blando es muy blando, con lo cual no se puede pensar que todas las modificaciones anatómicas que podemos registrar aquí se deben al cerebro. En algún caso se debe a una relación entre cráneo y cerebro. Y podemos decir que la paleoneurología al final es esto, es el estudio de la relación entre cráneo y cerebro. Saber dónde el cerebro moldea el cráneo, dónde el cráneo moldea el cerebro. Entonces, esto nos recuerda una cosa importante que se olvida muchas veces, que no todos los cambios evolutivos son adaptaciones. Algunos cambios son adaptaciones, sirven de algo. Otros son sencillamente consecuencias secundarias. Entonces, hay que conocerse muy bien la relación entre cráneo, cerebro y todo el resto de los elementos de nuestra cabeza para saber cuándo en el registro fósil encontramos cambios en la forma cerebral y poder hacer una inferencia para saber si aquel cambio es un cambio primario, es decir, el cerebro ha cambiado sus relaciones internas, o un cambio secundario. O sea, el cráneo ha obligado al cerebro a ajustarse a una geometría distinta. Bueno, y
Somos primates, los primates razonamos con ojos y manos, una cavidad no nos gusta, nuestro cerebro no se activa con una cavidad vacía y lo que hacemos es rellenar esta cavidad, crear un molde endocraneal. El molde endocraneal se ve, se toca y nuestro cerebro le gusta más trabajar con algo que se ve, que se toca. Raramente hay moldes endocraneales naturales. La tierra ha entrado en la cabeza del bicho, se ha solidificado y después de 3 millones de años encontramos un molde natural hecho de barro con el fósil, en este caso un australopiteco. La mayoría de las veces no, el molde lo tenemos que hacer nosotros. Antes se hacían moldes físicos, yeso, resinas, os podéis imaginar aquí la pericia, ¿no? Fijaros aquí, podéis ver 5 cerebros de macacos y sus moldes endocraneales. ¿Qué vemos? Uno, que se pierde mucha información. Un molde endocraneal no es un cerebro, se pierde muchísima información. Dos, no se pierde toda la información. Un poquito de información anatómica, de surcos, de giros, se queda ahí. Y entonces es la única información, en el caso de un macaco actual, bueno, es inútil estudiar el molde si tenemos el cerebro, pero en el caso de un Homo heidelbergensis o de un Homo neandertalensis, no tenemos el cerebro y el molde es la única información que tenemos. Y de aquí toda, pues es una pericia en cómo se hacen estos moldes. En este caso, fijaros, los dentistas han sido los que han revolucionado el campo, porque los dentistas son los que controlan perfectamente de moldes. Y todo esto hasta que, hasta finales de los años 90, cuando llegan las imágenes biométricas. Llega la tomografía computarizada, que se había inventado en los años 70, pero a finales de los años 90 ya hay una resolución buena como para hacer buena investigación, no solamente clínica, sino anatómica, ¿no? La tomografía computarizada revoluciona toda la anatomía y, por supuesto, la paleontología, y os podéis imaginar la paleoneurología. Ya los moldes se hacen con píxeles y, evidentemente, esto amplía muchísimo el rango de posibilidades, ¿no? Se crean nuevas competencias, hay gente que conoce de anatomía, de biomedicina, tanto como de electrónica o de informática, ¿no? Se crea una competencia híbrida entre estos campos. Y claro, ¿qué informaciones puede proporcionar un molde endocraneal? Que en inglés se llaman endocast, ¿no? Tienes el cráneo, reconstruyes la cavidad endocraneal, el molde, y ahí intentas inferencias sobre la anatomía original de este cerebro, ¿no? Bueno, evidentemente el tamaño cerebral, desde el siglo XIX se ha hablado mucho del tamaño cerebral, cerebro grande, cerebro pequeño, surcos y giros, en algún caso se pueden reconocer la anatomía, las proporciones de surcos y giros, las mismas proporciones corticales. Se puede saber si una región cerebral se ha ampliado o se ha reducido, el sistema vascular superficial del cráneo y, por supuesto, todo lo que es la relación cráneo-cerebro, lo que os comentaba antes, o la relación forma-función, cuando hay algunas funciones, veremos un ejemplo, que se asocia a la geometría. En principio, hace 50 o 100 años, ¿cómo se hacía? Todo esto se hacía con análisis descriptivos, no se podía hacer de otra forma. Se reconstruía el molde endocraneal y el anatomista decía, yo veo esto, yo veo esto otro. No había mucha otra posibilidad. Se podía hacer un poquito de estadística, sobre todo de correlación. Bueno, uno se inventa un poquito de medidas y se puede hacer estadística univariante, promedios, desviación estándar, mucho estudio de correlación entre proporciones cerebrales para ver qué especie presentan, por ejemplo, más o menos de lo esperado según cierto tipo de tendencia. Y también, hasta hace poco, en paleontología, la paleontología fue pionera en la morfometría asociada al estudio de la forma. Pero esto desde Huxley, desde el siglo XIX, se inventaban principios de superimposición de geometría para comparar moldes endocraneales de especies distintas, siempre a nivel descriptivo en este caso. Y luego, claro, luego llega la morfometría multivariante, es decir, se siguen utilizando variables tradicionales de longitud, de anchura, de tal cual, de proporciones, pero ya
con un tipo de estadística multivariante, quiere decir que no se analiza una variable, la longitud, o dos, longitud y altura, sino se analizan 50 variables conjuntamente para aproximarse al concepto de forma geométrica de una forma con métodos cuantitativos. Y finalmente, a finales de los años 90, aparte de la tomografía computarizada, también se desarrollan técnicas de morfometría geométrica, que son estudios geométricos donde uno utiliza puntos anatómicos, coordenadas en dos o tres dimensiones, utiliza modelos espaciales para ya estudiar el cambio de forma según criterios que sean cuantitativos, que sean estadísticos. Evidentemente eran los mismos años de la tomografía computarizada, os podéis imaginar. Por un lado viene la tomografía computarizada, por el otro lado llega la morfometría geométrica, pues fenomenal. La paleoneurología, que se había quedado a lo largo de 100 años una disciplina menor, evidentemente ha empezado a florecer. Se utilizan puntos, landmarks del cerebro, corticales, cuando es que se pueden localizar, pero también landmarks del cráneo y hoy en día también landmarks de superficie, es decir, modelos de coordenadas que ya describen toda la curvatura de todo el elemento geométrico que se está estudiando. Estos son métodos que se aplican a cualquier tipo de anatomía, en este caso los moldes endocraneales. Yo personalmente en los últimos años he aplicado también análisis de redes. Esto, análisis de redes, es estudiar las relaciones entre elementos y esto se aplica a estudiar los vuelos de aviones o a estudiar los virus o en neurociencia se aplican para estudiar las relaciones de conectividad entre las áreas cerebrales. Bueno, yo la he aplicada a la topología, o sea, no a la conectividad del cerebro, sino al contacto espacial. ¿Os acordáis aquello que decía de craneología funcional? Todos estos elementos encajonados dentro de la cavidad endocraneal y mientras que crecen y se desarrolla, uno empuja, uno tira, uno va, y dentro hay una sopa mecánica increíblemente compleja. Bueno, que se puede estudiar con los métodos del análisis de redes, haciendo modelos espaciales que te van a decir con parámetros estadísticos qué regiones anatómicas son importantes en el balance espacial, cuáles sufren vínculos topológicos o si hay elementos que son integrados entre ellos, ¿no? Y, por ejemplo, esto lo hemos aplicado al cerebro humano y se ve claramente que los surcos del cerebro se autoorganizan en dos bloques distintos. Y mira tú por dónde, un bloque superior y un bloque inferior. El bloque superior es de la bóveda, donde el cerebro moldea el cráneo. El bloque inferior es de la base del cráneo, que es donde el cráneo moldea el cerebro. Insisto, esto es una autoorganización espacial, de los elementos del cerebro. No está el cráneo en este modelo. Aún así, se revelan dos distritos morfogenéticos, o sea, de crecimiento morfológico del cráneo. Como para recordar que aquí, aunque vemos un cerebro, está por debajo, está un cráneo que está orientando la anatomía. O, como os comentaba, hay algunas funciones que dependen de la forma. Por ejemplo, la termorregulación, la regulación térmica en el cerebro es fundamental, depende sobre todo del sistema sanguíneo, pero también depende un poquito de la forma. Los cuerpos producen calor y las superficies pierden calor, con lo cual la relación entre forma y superficie es importante. Y a lo largo de la evolución humana, la relación forma-superficie ha cambiado muchísimo. Entonces, aquí, en este estudio, simulamos en humanos modernos y neandertales cómo es el patrón de disipación térmica y se ve que el cambio de forma ha impactado bastante el patrón de distribución térmica de las dos especies. Y aquí venimos a los famosos, la parte vascular, porque evidentemente muchos vasos del cerebro no se pueden estudiar, todos los que están dentro del cerebro no se pueden estudiar, pero es verdad que hay muchos rasgos que sí se pueden reconocer en un cráneo, rasgos craneovasculares, como la arteria meningea media y los senos venosos, que son estos surcos que veis aquí, que corren entre cerebro y cráneo, y dejan su traza, su huella en el cráneo. El sistema diploico, que es un sistema de canales que corren dentro
de los mismos huesos de la bóveda, y finalmente las venas emisarias, que son canales que perforan el cráneo y unen el endocráneo, el espacio endocraneal, con el espacio externo. Entonces, paleoneurología, competencias. Bueno, para trabajar en paleoneurología, evidentemente la paleontología humana, se habla de, en este caso, de paleoneurología humana, con lo cual hay que manejar los fósiles. Neuroanatomía, muy difícil estudiar paleoneurología si uno no es competente en neuroanatomía. Anatomía del cráneo y morfometría. Es una disciplina que tira muchísimo de morfometría computarizada y anatomía digital. Con lo cual, hoy en día, es una disciplina que requiere una competencia de ordenadores y de estadística. Limitaciones de la disciplina. Se limita a la macroanatomía externa. Todo lo que pasa dentro del cerebro, evidentemente, no se puede saber. Las muestras, como todos los campos paleontológicos, son muy, muy pequeñas. Se necesita una buena dosis de inferencia y de experiencia personal, porque aquí esto es muy difícil de interpretar. Tienes que haber visto muchos cerebros para poder luego hacer inferencia sobre esta albóndiga de píxel. Y esto muchas veces lleva a un exceso de especulación, porque, hombre, es un tema muy llamativo y vende bien, ¿no? Con lo cual, probablemente es un campo que sufre un exceso de especulaciones. Esta es una review de hace 3 o 4 años, que podéis encontrar en el Journal of Comparative Neurology y que más o menos cuenta un poquito con el estado del arte de esta disciplina. Y estos son un par de libros que hemos editado integralmente dedicados a la paleoneurología, Human Paleoneurology en Digital Endocast de Springer, lo podéis encontrar en Internet. Bueno, el segundo campo es la neuroarqueología. En ese campo yo no he trabajado nunca, con lo cual realmente voy a hacer una introducción súper rápida porque no es un campo donde yo trabajo personalmente. Estamos hablando del estudio neurobiológico de los comportamientos asociados al registro arqueológico. Así que sigue estando el cerebro, pero ya no es anatomía, ya es funciones cerebrales. Y hay además un elemento, el comportamiento. ¿Cómo se hace esto? Pues hoy en día se hace utilizando análisis de imágenes funcionales, es decir, que te enseñan qué parte del cerebro se están activando cuando haces qué, cuando haces algún tipo de comportamientos que el registro arqueológico sugiere sea importante para la evolución humana. Por ejemplo, si de repente aparecen un tipo de geometría en herramienta, bueno, se va a ver qué parte del cerebro se involucran, se necesitan para generar aquel tipo de geometría. El cerebro y sus funciones. Neurobiología, resonancia magnética, etc. Competencias, neurobiología, arqueología y ciencia cognitivas. Pues limitaciones, en este caso los análisis son increíblemente complicados y costosos. Los experimentos son limitados porque todavía hoy en día un cacharro de resonancia funcional no te lo puedes llevar en el campo o donde lo necesites, con lo cual todo paradigma experimental se tiene que jugar dentro de un hospital o donde sea. Excesivo reduccionismo, ya sabemos que nuestra ciencia es muy reductiva, con lo cual se enciende un píxel aquí y de repente llegan los periodistas a decir que se ha descubierto el píxel mágico que nos hace humano. Y también, otra vez, vende muy bien. Y esto no lleva a una excesiva dosis de especulaciones. Y ahora pasamos a la parte donde ya dejamos el cerebro atrás, ¿no? Porque, claro, aquí nuestro mundo es cerebrocéntrico y neuronocéntrico. O sea, aquí sabemos perfectamente que para nosotros las neuronas son los dioses. Pero no olvidemos que las neuronas son elementos de un sistema más complejo, ¿no? El cerebro es un órgano formado de neurona y muchas funciones del cerebro no se pueden estudiar si estudio la neurona. Porque son funciones emergentes, quiere decir que solo se dan cuando las neuronas se juntan. Entonces, estudio las neuronas si quiero estudiar las neuronas. Estudiar la neurona para saber cómo funciona el cerebro
es bastante, es un límite bastante fuerte. Y lo mismo con el cerebro. El cerebro es un órgano de un proceso mucho más grande que se llama proceso cognitivo. Lo mismo, el cerebro es un órgano y en el proceso cognitivo hay funciones emergentes que no se dan en un cerebro aislado. Con lo cual, si quiero estudiar el cerebro, estudio el cerebro. Pero si quiero estudiar el proceso cognitivo, no es suficiente estudiar el cerebro. El proceso cognitivo es una interacción y una integración entre cerebro, cuerpo y ambiente entendido como entorno. Así que necesitaré estudiar los tres elementos. La arqueología cognitiva ya no se ocupa de cerebro, se ocupa de mente, de proceso cognitivo, de cognición. Estudio de los modelos psicológicos asociados a los comportamientos deducidos por el registro arqueológico. Los comportamientos del registro arqueológico son los mismos de la neuroarqueología que hemos visto antes. Pero en aquel caso se estudiaban los píxeles que se encienden en el cerebro. En este caso se compara todo esto con modelos psicológicos, ¿no? Es decir, tengo una evidencia arqueológica, de aquí deduzco un comportamiento y veo si encaja o si no encaja con cierto tipo de teoría cognitiva. Muchos modelos en psicología hoy en día son jerárquicos, ¿no? Como este, por ejemplo, que es uno bastante famoso. Y entonces aquí tienes habilidades generales, habilidades cognitivas generales, anchas, amplias, que están formadas por habilidades cognitivas más específicas que se pueden revelar con habilidades técnicas que son muy, muy específicas, ¿no? Entonces, esto es una construcción estadística. Esta es una construcción estadística, pero estas habilidades específicas son comportamientos. Saber resolver un problema. Son los famosos test psicométricos. Saber resolver un problema numérico. Saber resolver un problema verbal. Saber resolver un problema espacial. Saber resolver un problema social, ¿no? Entonces, estos son test que se pueden hacer. Se sacan números y estos números se analizan estadísticamente para generar un modelo cognitivo. Este modelo luego lo vamos hay que testarlo, claro, en el registro arqueológico. Si en psicometría tenemos mucho de estos test, claro, en arqueología cognitiva no tenemos mucho. Tenemos que localizar algunas cosas, algunos elementos que nos pueden dar una pista, ¿no? Una de las primeras habilidades gruesas en que se trabajó en arqueología cognitiva es la memoria de trabajo, la que se llama working memory en inglés. La habilidad de mantener y, por supuesto, gestionar información, quien dice información dice sobre todo imágenes y palabras, mientras se lleva a cabo una tarea, ¿no? Tengo que hacer una tarea y tengo que tener a mente ciertas palabras y ciertas imágenes que no estoy viendo en este momento. Entonces, esta se llama memoria de trabajo. Funciona con una pizarra visoespacial, imágenes, una pizarra fonológica, palabras, y esta pizarra se ven coordenadas por un sistema ejecutivo del sistema frontal, que no es nada más nada menos que uno de los elementos de la que llamamos atención. Entonces, estos son los lóbulos frontales, estos son los lóbulos parietales, aquí se crea una red frontoparietal donde un sistema ejecutivo de atención maneja un almacén de imágenes y un almacén de palabras. Es muy parecido a lo que es, la RAM de los ordenadores. Nada más decirlo, cuanta más RAM, cuanta más informaciones se pueden mantener en un momento en procesamiento, ¿no? Con lo cual, más poderoso es la calculadora. Entonces, en el momento que reconocemos que el sistema de memoria de trabajo tiene una parte atencional, una parte de imágenes y una parte de lenguaje, claro, tenemos que ahí hurgar en el registro arqueológico para ver si estos comportamientos me dan alguna pista sobre cómo han variado estas habilidades cognitivas. Y entonces, la arqueología cognitiva, en mi opinión, ¿dónde tendría que ir? Uno, en estudiar el modelo y no comportamientos específicos. Es decir, lo que es interesante es estudiar este modelo, no el lenguaje. El lenguaje está dentro de una red mucho más compleja. Con lo cual, lo que tengo que estudiar es la red, no el elemento individual. Dos, usar definiciones funcionales.
Funcionales quiere decir que las palabras, los conceptos, necesitamos definiciones. Es inútil y probablemente es un problema seguir dando la vuelta al coco a cosas que no hemos definido bien. ¿Cuántas veces habéis visto en literatura científica o divulgativa la importancia del simbolismo, ¿no? ¿Hay alguien que haya definido el simbolismo cognitivamente en nuestra especie? No. Desde hace 100 años tenemos filósofos, neurobiólogos, psicólogos, psiquiatras que se pelean entre ellos y no llegan a una visión única sobre qué quiere decir simbolismo en nuestra especie. Si después de 100 años todavía no tenemos una definición clara de simbolismo en nuestra especie, ¿cómo la vamos a tener para un neandertal? Entonces, evidentemente, uno, utilizar definiciones funcionales. Cuando yo digo estoy buscando esto, define bien lo que estás buscando, si no vamos a dar la vuelta al torno un siglo más. Localizar rasgos y comportamientos que se puedan cuantificar. Porque todo lo que es descriptivo está bien, pero si no lo puedo cuantificar, es un poquito difícil de comparar. Y todo esto considerando un sesgo que tenemos todavía hoy en día muy fuerte. Seguimos pensando que la evolución es lineal, gradual y progresiva. Lineal, una línea recta, gradual con todos los intermedios, progresiva de especies más torpes a especies más capaces. Y no, la evolución ya desde los años 70 sabemos que no es así, no es lineal, no es gradual, no es progresiva. La evolución está hecha por especies que son linajes paralelos e independientes. Con lo cual, los cambios en las habilidades cognitivas no tienen por qué ser gradual y progresivo. Imaginaros la especie A y la especie B. No hay ninguna razón para pensar que la especie B sea una forma amejorada de la especie A solo porque ha aparecido después. Incluso cuando hay una relación directa, la especie C y la especie C no va a ser una especie mejorada de la especie A. Ha cambiado el ambiente y aquella especie A ha generado otra especie con otros rasgos distintos. No es ni mejor ni peor, será solamente distinta. Entonces, imaginaros, por ejemplo, la memoria de trabajo. Atención, sistema visoespacial, sistema lingüístico. Neandertales, humanos, modernos. Puede que nosotros hayamos tenido una mejoría general de estas tres habilidades, o puede sencillamente que humanos modernos y neandertales hayamos tenido diferentes combinaciones. Quizás nosotros hemos potenciado la parte lingüística y ellos han potenciado la parte atencional. No tiene por qué evolucionar todo el paquete de más a menos, de menos a más. Se pueden crear combinaciones distintas. Y tenemos que pensar que, evidentemente, esto es lo que ha pasado, ¿no? Diferentes combinaciones cognitivas. Un neandertal no es una forma más sencilla de Homo sapiens, es otra forma humana, probablemente con combinaciones cognitivas totalmente suya. Cuando analizamos una especie que no es nuestro antepasado, que sea un neandertal o que sea un chimpancé, tenemos que considerar que pueden que tengan rasgos incluso cognitivos que nosotros hemos perdido. O rasgos incluso cognitivos que nosotros nunca hemos llegado a evolucionar. Y esto es importante cuando vamos a interpretar el registro arqueológico, que sin embargo siempre se interpreta como si la evolución fuese lineal, gradual y progresiva. Y esto evidentemente probablemente no se lleva lejos de saber cómo están las cosas. Y sobre estos rasgos, bueno, hay que ser cauto y hay que utilizar evidencias múltiples. No te puedes basar en un tipo de información. Yo trabajo mucho con integración visoespacial, que es la gestión del cuerpo en el espacio. Espacio cronológico, espacio físico, espacio mnemónico, espacio social, cuerpo y espacio. Bueno, fijaros, los neandertales tienen un cerebro muy grande, pero con lóbulos parietales, que están aquí, muy, muy reducidos, no desarrollados como Homo sapiens. Y los lóbulos parietales, sobre todo la parte superior, son regiones del cerebro que están particularmente involucradas en integración visoespacial. La tecnología, su tecnología podía ser muy compleja, pero era una tecnología que no necesitaba mucha memoria de trabajo. Necesita memoria experta, memoria de largo plazo. Es decir, me pongo ahí y dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, aprendo. Su tecnología no necesita una gran memoria de trabajo, donde la
evidentemente, la integración visoespacial es un elemento crucial. Tienen todos los dientes con muchísimas rayas porque utilizaban la boca como tercera mano para cualquier cosa. Ninguna población de cazadores y recolectores moderna de Homo sapiens utilizaba la boca tanto como los neandertales. Utilizar la boca, sobre todo en una época en que los dentistas todavía no se habían inventado, no es una elección muy sabia, porque constantemente te das con piedras y todas estas rayas eran porque se daban constantemente. Y si te rompes un diente en el paleolítico, puede que una infección acabe contigo. Con lo cual, no resulta ser una adaptación muy guay, resulta ser un parche, porque probablemente no tenían esta capacidad corporal de integración como tenemos nosotros, capacidad de integración visoespacial entre cuerpo y tecnología como tenemos nosotros. Tecnología proyectil. Pues no, Homo sapiens tiene lanzas, tiene muchas herramientas que sirven para extender el alcance de armas o arcos y flechas. Para los neandertales no se conoce nada de todo esto. Eran cazadores, pero no lanzaban. Iban a matar directamente. Y de hecho, tenían muchas heridas de estas que tienen hoy en día, ¿cómo se llaman estos que hacen los rodeos? De cowboys, ¿no? Tienen el mismo tipo de herida que tiene la gente que hace rodeos de cowboys, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a matar con lanzas pesadas el animal. El animal es un rinoceronte, es un mamut, es un bisonte, te da una patada y te rompe una pierna y te rompe una costilla. Hombre, si sabes matar a distancias, pues no te la juegas. El hecho que se la jugaban constantemente sugiere que no supieran matar a distancia. Tirar, lanzar, es una capacidad visoespacial. Y finalmente, cultura gráfica. La cultura gráfica de los neandertales o es ausente, o hay un par de casos que quizás podrían ser neandertales, porque tiene una raya doblada. Hablamos de un garabato. Nada comparable con estas escenas de caza de Homo sapiens o con la Capilla Sixtina, ¿sabes? Con lo cual, claro, la cultura gráfica, la capacidad gráfica, simbolismo o no, no creo que sea interesante, pero la capacidad gráfica era limitada o ausente comparado con nosotros. Hombre, ¿qué quieras que te diga? Todas estas cosas sugieren que estos chicos no tenían la especialización visoespacial que tenemos nosotros. Comparado con un Homo erectus, puede que sí, pero comparado con nosotros, parece que no. ¿A dónde voy? Que antes de llegar a esta conclusión, uno, hay que utilizar evidencias múltiples, diferentes campos que convergen con el mismo resultado. Estas informaciones tienen que ser independientes y, claro, hay que tener una aproximación científica. Mi hipótesis nula es que no tuviesen una capacidad visoespacial desarrollada. Recojo informaciones para ver si la información, el dato, encaja o no encaja con esta hipótesis. Y por el momento encaja con la hipótesis. Y esto nos lleva a las herramientas que siguen siendo fundamentales en nuestra especie, ¿no? Hasta 1,7 millones de años, el uso de herramientas era ocasional para el género Homo. Luego se ha vuelto habitual. En los últimos 300.000 años, humanos modernos y neandertales, se vuelve obligatorio. ¿Qué quiere decir obligatorio? Que nuestro nicho ecológico depende de las herramientas. Nuestro nicho económico depende de las herramientas. Nuestro nicho cognitivo depende de las herramientas. Si nos quitan las herramientas, ya no podemos ocupar el nicho ecológico que tenemos, el nicho económico que tenemos y el nicho cognitivo que tenemos. Y esto nos lleva a un conjunto de teorías que a mí personalmente me gustan mucho, que se suelen etiquetar como teorías sobre mente extendida. O sea, la mente no como producto del cerebro, siempre se pensaba que esta mente es un producto del cerebro, como si el cerebro suda mente. No, la mente no como producto, sino como proceso, y es lo que se llama proceso cognitivo, como flujo de información entre cerebro, cuerpo y ambiente. La máquina pensante no es esta. La máquina pensante es esta, ¿no? Entonces, tenemos un cerebro que quizás hace el papel análogo a un microprocesador. Tenemos elementos periféricos extrasomáticos a los cuales delegamos funciones cognitivas.
Y tenemos el cuerpo, una interfaz activa que, basándose en la percepción, integrando percepción y cognición, crea una unidad funcional, espacial y temporal. Este proceso, este flujo de información, es lo que probablemente podemos llamar mente o proceso cognitivo. Hoy en día sabemos que cuando agarramos una herramienta, esta herramienta se integra en el esquema del cuerpo cerebral, y además este tipo de plasticidad se da a las pocas semanas, son procesos relativamente fáciles, ¿no? Y entonces aquí hay una dinámica, yo aquí pongo, ¿no?, el martillo de Thor, ¿no?, que pesa muchísimo, ¿no? Cuando Thor coge el martillo, luego no va así. Luego sigue caminando con todo su ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente el brazo está haciendo fuerza, no, todo el sistema músculo-esquelético, incluso el meñique del pie izquierdo, se ha redistribuido para incorporar el martillo como si fuera una parte del cuerpo. Si un chimpancé coge un palo, ya veréis que no va como Thor, ya veréis que va así, ¿no? Entonces hay una primera etapa, integración del objeto en la estructura del cuerpo, y esto lo sabemos hacer muy bien solo Homo sapiens. Integración del objeto en el esquema del cuerpo. El cerebro integra este elemento como si fuera parte del cuerpo. Es famoso el ejemplo del bastón de los ciegos. El ciego sabe que es un bastón, pero su cerebro no. Su cerebro se piensa que es un dedo muy, muy largo, ¿no? Y finalmente, integración del objeto en el sistema cognitivo. Empezamos a pensar con aquel elemento añadido. Y la analogía muy bonita es la con la telaraña, ¿no? La araña y su telaraña. La telaraña es una prolongación externa del cuerpo, al cuerpo, del paquete ecológico, sensorial, perceptivo y cognitivo de la araña. La araña siente con su telaraña, razona con su telaraña, y sobre todo si le quitas la telaraña, la araña muere, porque es parte integrante de su ecología, ¿no? Bueno, nuestra telaraña es esta, ¿no? Nuestra telaraña es la tecnología. Nuestra cognición no está asistida por la tecnología. Nuestra cognición se sustenta en nuestra tecnología, es dependiente de ella. Elementos extrasomáticos y periféricos del sistema cognitivo. Cuando hablamos de cyborgs, siempre pensamos, ¿no?, a un matón con un bazooka que le sale de la cabeza, y no, probablemente el primer cyborg lo tenemos a 2 millones de años, ¿no? Cuando un homínido agarró una piedra, sintió ahí una integración perceptual más antes que intelectual de razonamiento, fue una integración sensorial, y descubrió que con esta prolongación podía actuar diferentemente, sentir diferentemente y pensar diferentemente, ¿sabes? Y entonces en aquel momento ya no ha soltado aquella piedra, y el resto sabemos lo que ha pasado, ¿no? Hace unos años yo propuse que probablemente lo que ha pasado ha sido el desarrollo de una capacidad protésica. Es decir, la capacidad de integrar un objeto en el esquema del cuerpo, delegando funciones cognitivas a elementos externos del sistema nervioso. Detrás de todo esto hay biología, hay sistema nervioso, hay neuroplasticidad, hay percepción, con lo cual son todos elementos anatómico, fisiológico, metabólicos que pueden entrar en la criba de la selección natural. Y con lo cual, si vamos a estudiar el proceso cognitivo, tenemos que salir del cráneo. El cerebro ya no es suficiente. En todos los animales, el cuerpo es parte del sistema cognitivo. En los primates, en particular, el grupo social es parte del sistema cognitivo. En los humanos, en particular, la tecnología es parte del sistema cognitivo. Entonces, arqueología cognitiva, competencias. Bueno, hay que saber un poquito de arqueología, de antropología, de psicología, de ciencias cognitivas. Limitaciones, por el momento demasiada teoría. Los factores y las variables son muy complejas y, como siempre, probablemente estamos en una etapa donde las especulaciones son excesivas. De hecho, fijaros, la arqueología cognitiva ha tenido una etapa descriptiva muy larga, muy, muy larga, donde se hablaba del lenguaje, de simbolismo, pero de forma totalmente vaga y sin ningún tipo de respaldo concreto. Hace 10 años, 15 años, ha entrado en una etapa teórica, donde
está pasando lo que acabo de contaros. O sea, se utiliza un modelo psicológico y se empiezan a recopilar informaciones para ver si encajan o si no encajan con este modelo psicológico. Lo cual está muy bien, pero creo que es el momento de pasar a una etapa experimental donde se haga un poquito de experimento. No vamos a resolver ninguna, no vamos a dar ninguna probablemente solución definitiva a la cognición de un neandertal o de un homo erectus, pero un poquito de cuantificación la necesitamos. Y en mi caso, por ejemplo, he intentado aplicar la actividad electrodérmica, ¿no? Sabéis, como el detector de mentiras, ¿no? El detector de mentiras es fluctuaciones de componentes del sistema atencional, la atención. Te dice cómo varía la atención mientras tú estás haciendo cierta cosa. Bueno, hemos intentado aplicar el estudio de actividad electrodérmica a la manipulación de herramientas paleolíticas. ¿Cómo cambia la relación atencional cuando cambia el tamaño, la forma de la industria paleolítica en los últimos 2 millones de años? Y lo mismo con la atención visual. Esto son lo que se llama seguimiento visual, eye tracking, ¿no? Para estudiar dónde va tu mirada. Lo hemos aplicado a herramientas paleolíticas para saber cómo tu sistema visual atencional sufre cierto tipo de influencia cuando cambia el tamaño o la complejidad geométrica de la industria paleolítica. Y finalmente lo que estamos también intentando hacer es utilizar psicometría. Por ejemplo, hacer test psicométrico-visoespaciales a los arqueólogos que tienen una capacidad de talla lítica bestial. Para ver si para hacer talla lítica bestial hay algunas funciones visoespaciales que son más importantes que otras. Aquí tenéis dos reviews recientes sobre todo esto que os acabo de contar. Una es en una revista de antropología, Journal of Anthropological Sciences, y la otra es, como la anterior, en el Journal of Comparative Neurology. Y aquí tenéis un libro que acaba de salir sobre arqueología cognitiva, cognición corporal y la evolución de la percepción visoespacial, publicado por Academic Press. Bueno, y en todo esto, como siempre, mientras alguien hace, hay otros que no dejan hacer, ¿no? Os podéis imaginar, todo lo que acabo de contar es pionero en el sentido que hasta ahora no se ha hecho. Con lo cual, cuando envías a una revista, los referees están ahí esperándote diciéndote, así, ya te enteras. Es decir, para uno que está, sabemos cómo funcionan las obras, ¿no? Uno está haciendo la obra, ahí hay 40 personas que están con los brazos cruzados criticando cómo lo está haciendo, ¿no? Esto funciona así en ciencia, lo sabemos. Entonces, hay unas críticas que yo tengo ya textos de copia y pega, porque ya la pongo en toda la respuesta a los referees, porque siempre son las mismas. Y la primera crítica, y dice, hombre, joder, pues estos son mentes modernas. Fácil, tú no lo puedes hacer, no puedes hacer un estudio visoespacial en un moderno, ¿no? Que sea eye tracking, que sea electrodérmico, que sea psicometría, en un moderno y luego a aplicarlo al neandertal. Porque claro, lo has hecho en un moderno, no lo has hecho en un neandertal. Hombre, está claro que un neandertal no lo tenemos. Con lo cual, o lo hacemos en el moderno o no lo hacemos. Pero a mí me hace un poquito gracia la crítica, porque chicos, no sé, llevamos tropecientos años utilizando el chimpancé como modelo de evolución humana, habiendo dicho del por qué es absurdo, y nadie dice nada. ¿Por qué se utiliza el chimpancé? Bueno, porque suponemos que es parecido a un australopiteco. Que no tiene nada que ver con un australopiteco, pero es lo más parecido que tenemos. ¿Tenemos un australopiteco? No. Pues venga, utilizado un chimpancé, aunque no tiene nada que ver. Llevamos 100 años, 200 años utilizando el chimpancé como modelo de evolución humana y nadie dice nada. La mayoría de los estudios que se hacen sobre cerebros, a nivel neuronal y tal y cual, se hacen sobre macacos. ¿Por qué? Hombre, es que a estos macacos se le hacen cosas que ningún comité ético lo aprobaría si quisiéramos hacerlo en un humano. No podemos torturar humanos, entonces torturamos a macacos. Utilizamos el macaco como modelo y luego cruzamos los dedos esperando que lo que hemos encontrado con el macaco se aplique también al ser humano. Y finalmente, pues hombre, el 90% de la medicina se hace con ratones. Modelos animales, ratones, erizos de mar,
como modelo de la medicina, ¿medicina para ratones? No, medicina para humanos. Es que no se puede hacer aquellos experimentos con humanos. Hay que utilizar erizo de mar y ratones. Entonces, me hace mucha gracia pues eso, que si se utiliza chimpancé como modelo para humanos, macaco como modelo para humanos, ratones como modelo para humanos, para todo parece bien. Si utilizamos un Homo sapiens como modelo de Homo neanderthalensis, a todo el mundo le parezca mal. Y yo creo que, evidentemente, la afinidad filogenética, en este caso, vamos, peccata minuta, es una limitación, pero quedamos por normal. Y la segunda crítica, hombre, fácil decir que los neandertales tenían un sistema visoespacial no especializado. No se puede comprobar, con lo cual tu afirmación no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no lo puedes comprobar. Y mi respuesta es, claro que no se puede comprobar. Igual que no se pueden comprobar teorías en biología molecular, ecología o física, todos los modelos funcionan solo mientras son compatibles con las observaciones. Y esto es así en cualquier campo de la ciencia. Así funciona la ciencia. Nunca podemos comprobar que algo sea verdadero. Lo que sí podemos ver por comprobar es que no funciona y, por ende, descartarlo del abanico de posibilidades. Bueno, y para cerrar, una pequeña coletilla, porque claro, esto es para defender la paleoneurología, la arqueología cognitiva y la neuroarqueología, pero tampoco hay que fiarse de todo lo que se ve por ahí, ¿eh? No hay que, porque sabemos perfectamente que, bueno, pues luego pasa lo que pasa. La paleoantropología tiene un lado oscuro muy, muy profundo, sobre todo si estamos hablando de divulgación. ¿Qué pasa a la paleoantropología? Uno, cuando hablas de paleoantropología, los temas son muy, muy llamativos, muy sexy, como se suele decir en lenguaje periodístico. Si tú encuentras algo sobre el ser humano, fósiles humanos o el cerebro humano, así, y te encuentras todos los periodistas listos para tomar nota. Dos, tenemos que reconocer que son campos donde hay mucha dificultad experimental y de validación. Muchas cosas puedo tantearla, puede ser probable, puede ser sensata mi propuesta, pero es verdad que hay limitaciones muy serias a la hora de validar que lo que digo es cierto. Tres, esto es lo más importante, cualquier conclusión es inocua. Si se equivoca un neurocirujano, la lía. Si se equivoca un ingeniero que está construyendo un puente, la lía. Si se equivoca un paleontólogo, seamos sinceros, no pasa nada. Si yo mañana me empecino que los neandertales tenían alas, y además tengo un amigo editor de Science que le mola la portada, o un amigo en el periódico nacional que me amplifica la noticia, pues los neandertales tenían alas y puedo tirar 10 años escribiendo libros. ¿Y luego qué se descubre? Pues se descubre que no tenían alas. Bueno, me he equivocado. No pasa nada. Entonces, estos tres elementos evidentemente crean a la vez una situación donde hay que tener mucho cuidado porque es verdad que es un campo donde la gente se suele pasar bastante. Sobre este tema específico, os invito a leer este artículo en la revista Mercurio, Evolución Humana Demasiado Humana, y a ver esta charla recientemente colgada en el canal de YouTube del Centro de Física Internacional de Donosti, Humanos Homínidos y Otros Simios Perdidos. Bueno, como ha mencionado Isabel, yo tengo una sección de divulgación en la revista Jotdown. Si ponéis Jotdown Emiliano Brunner, vais a encontrar mi sección con tropecientos artículos sobre temas que son muy distintos, pero más o menos siempre integran antropología evolutiva, neurociencia, cognición y ese tipo de cruces. Y este es el libro que mencionaba Isabel, que ha salido hace un año, La evolución del cerebro humano, un viaje entre fósiles y primates, y este que veis aquí, antropológicamente, va a salir dentro de una semana. Habrá a finales de septiembre dos presentaciones en Madrid y una en Burgos, evidentemente por afinidad ahí sociocultural. Y nada, dicho esto,
Esta es mi página web personal, donde podéis encontrar todas mis publicaciones y mi material de divulgación. Y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la intervención, que ha sido muy interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo me ha suscitado algunas preguntas, ¿no? El registro arqueológico parece que ha dejado algunas evidencias, sobre todo de algunos comportamientos emocionales, ¿no? De agresividad o solidaridad o con enterramientos colectivos o incluso en algunas especies de homínidos, pues el hecho de que se hayan hecho enterramientos y se haya pintado al fallecido, en fin. Entonces, estas emociones después han tenido una traslación en el cerebro de alguna forma que hayan podido estudiar o no sé. Bueno, por la parte arqueológica te puedo decir mi opinión personal. Y mi opinión personal que no hay ninguna de estas evidencias que se dicen que existen. Si excluimos Homo sapiens, que somos nosotros, en todas las otras especies, en mi opinión, no hay ninguna evidencia cierta de enterramientos, de todo lo que han mencionado. Son cosas que se ven muchísimo en la prensa, muchísimo. En mi opinión, no existe nada de todo esto. Cuando hay un enterramiento y tal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un caso que no es cierto, que quizás, que tal, que cual, que algunos dicen que, aunque no se acuerdan bien, nada. O sea, cuando un comportamiento es integral en la ecología de una especie, se ve. Nosotros, Homo sapiens, pintamos. Pintamos y... ¿Cuándo ha aparecido la pintura? No es que ha aparecido... No, ha aparecido pintura por doquier. ¿Sabes? En un arco de 30.000 años... Hemos pasado de decenas de cazas increíbles a la Capilla Sixtina, ¿sabes? 30.000 años son nada. Es decir, cuando un comportamiento está integrado en el nicho de una especie, que sea el nicho ecológico o el nicho cognitivo, se ve. Se ve. Se puede matizar los detalles, pero se ve. No es que en los neandertales, bueno, puede que haya una flechita. En los neandertales no hay nada que se lance. Homo sapiens. En cuanto a Homo sapiens, es Homo sapiens, hay tropecientos cosas que se lanzan, ¿sabes? Con lo cual, que en el momento que uno dice, no, pero he encontrado un cacho de piedra que si lo ves por la derecha y con poca luz, y si asociamos esto a un fragmento de hueso que está a 5 metros, y que si probablemente esto podía ser, entonces puede que sea una flecha de los neandertales. Entonces, ¿has visto? También los neandertales usaban flechas. Pues no, no funciona así. Entonces, todo lo que has mencionado, enterramientos, rituales, has mencionado la cooperación, todas estas cosas. En mi opinión, en el registro fósil no hay nada de todo esto. Cada uno de estos temas se apoyan a nivel periodístico en un caso dudoso que quizás, que no sé qué, que no sé cuál. Con lo cual, no son suficientes para que entren en el marco de la ciencia. Opiniones personales. Lo que cada uno quiera o pueda. Pero otra cosa es que esta evidencia sea parte, evidentemente, de un cuerpo científico robusto. Y no lo es. Uno. Dos. No olvidemos que los primates, como comentábamos ayer, su gran inversión ha sido el grupo. Los primates son los mamíferos con el grupo más complejo que existe y los humanos son los primates con grupo social más complejo que existe. ¿Cómo se gestiona el grupo social? Con las emociones. La forma de relacionarse, la única forma de relacionarse,
es con las emociones. Con lo cual, en un grupo de babuinos, ¿qué es que cuenta a nivel social? Las emociones. Y en un grupo humano, las emociones. Es normal que si pasamos de un grupo de 5, 10, 20 individuos a un grupo de 200, 300 o 5.000 individuos, evidentemente todo el marco emocional se complica y tiene que sufrir una evolución. Hasta hace poco se decía, bueno, es que los humanos tenemos, ¿os acordáis el tema del cerebro reptiliano, no? Tenemos una corteza cerebral, la razón y tal y cual, muy compleja, pero luego el cerebro reptiliano emocional, brutal, salvaje de entonces. Pues se ha visto que nuestro sistema límbico y todo nuestro sistema profundo asociado a las emociones es súper complejo. No es nada primitivo, tiene muchísimos rasgos derivados. Pero insisto, es de esperar. Si los primates son el mamífero más sociales que existen y los humanos son los primates más sociales que existen, es normal que el sistema emocional haya sufrido una evolución bestial. Esto sí, las reglas se han quedado las mismas que los primates. De hecho, si nuestro sistema social es súper complejo a nivel de cantidad, manejamos una cantidad de información social que ningún animal ha procesado nunca, pero la regla es verdad que se ha quedado la misma de los primates. ¿Sabéis la historia del número de Dunbar, no? Dunbar, un antropólogo inglés que descubrió que en los primates, solo en los primates, con otros mamíferos el juego no funciona, el tamaño de cerebral es proporcional al tamaño del grupo. Tanto que si yo encuentro un cerebro de una especie de primates que no conozco, con qué le mido el volumen cerebral, puedo decir, este primate tiene que haber tenido un grupo de 12 individuos. Y luego si encuentro el primate por ahí en la selva y digo, ostras, sí, es verdad, pues tiene un grupo de 12 individuos. El tamaño cerebral en los primates correlaciona muy bien con el tamaño del grupo social. En todos los primates, humanos incluidos. Tenemos 1.350 centímetros cúbicos de cerebros. Si nos pones en la correlación de los primates, con 1.350 centímetros cúbicos, tendríamos que tener pues, alrededor de 150 individuos. Bueno, se pusieron con cazadores y recolectores y efectivamente, la mayoría se organizan con grupitos de 150. Y los campesinos de la China profunda o del Sudamérica, hombre, siguen teniendo grupos de 150. Luego se unen en colectivos más grandes, pero el grupo con que se relacionan es de 150. Y luego empezaron a estudiar entonces las agendas telefónicas de los empleados de las multinacionales. De Nueva York, pues 150. Y luego llegaron las redes sociales. ¿Cuántos amigos tienes? ¡Wow! Tengo 20.000 amigos. Y ya, pero ¿con cuánta gente te relacionas? 150. O sea, tenemos nuestro cerebro nos da para manejar 150 personas. Entonces, a pesar de que manejar 150 es mucho más complejo que manejar 20, y esto requiere un sistema adicional a nivel cognitivo, pero la regla es la misma. Es decir, yo suelo decir que nosotros somos humanos cuando estamos solos. Y somos simios cuando estamos en grupo. Y más o menos es la idea. ¿Alguna pregunta más? En primer lugar, gracias por la charla. Me gustaría que me hicieras una valoración si a nivel actual se ha realizado algún tipo de correlación entre el salto evolutivo de las tríadas de aminoácidos en el ADN y los cambios antropométricos. Y en segundo lugar, la segunda pregunta sería, en relación a la plasticidad del comportamiento de los primates en su estudio comparativo con los hombres, ¿se ha estudiado los cambios visuales en las estimulaciones visuales con estudios de resonancia magnética comparativamente entre homínidos y primates? Sí, bueno, siento decir que en este caso no soy competente ni en el primero ni en el segundo campo, con lo cual no te lo sé decir. A nivel genético se está haciendo muchas cosas. Yo soy la persona menos adecuada para hablar de esto porque no es un campo que conozco. Sí que te puedo decir
que es un campo muy variable. Cuando digo muy variable, es que, insisto, tú puedes decir, ah, bueno, porque he analizado pues, 4.000 millones de bases. Sí, sí, claro, pero en dos individuos. Con lo cual, antes de llegar a conclusiones firmes y tajantes, pues yo tendría un poquito de cautela, porque aunque el ADN es muy largo, pero si estamos hablando de dos individuos, la base estadística es frágil. La paleogenética está ganando éxitos increíbles, pero siempre con esta limitación. Con lo cual, a mí me suena que es más la parte de marketing que no la parte de... Y de hecho, es verdad también que es un campo donde hay resultados nuevos que cambian la perspectiva cada dos por tres. Hace años hubo un estudio sobre cómo cambia la perspectiva en la ciencia asociado a los diversos, a los diferentes taxones zoológicos y se ha visto en paleontología y se ha visto que más o menos en todos los grupos zoológicos había una acumulación de información progresiva. Sin embargo, había dos grupos taxonómicos que era un lío porque cambiaba la información cada semana, se revolucionaba todas las teorías. Y estos dos grupos eran los humanos y los dinosaurios, o sea, los que venden. Entonces, con la genética se está haciendo mucho, pero lo vuelvo a decir, el ADN es muy largo, pero cuando la muestra son dos individuos, yo recomiendo cautela. En los últimos 5, 6, 7 años se añadió una nueva especie, los denisovanos, no sé si habéis oído hablar de ellos, a raíz de la falange terminal de un meñique que se encontró perdido en la Rusia de no sé qué, no sé cuál. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una falange de un meñique, pues el ADN no era de los neandertales, no era parecido a los 5 neandertales que se conocen. Y esto fue suficiente para generar una nueva especie que en los últimos 5 o 6 años se incluye en todo escenario, aunque la única evidencia es esta que te acabo de decir. Y os cuento dos cosas que van más allá de la ciencia. Bueno, en realidad no, están totalmente dentro, pero hace unos años yo publiqué un estudio de un fósil chino muy importante, de la misma época de los denisovanos, y lo mandé a la revista más famosa de evolución humana, que es el Journal of Human Evolution, un cráneo entero chino. Y bueno, los revisores, ¡ay, qué bien, por fin se publica! Todo bien, minor revision. ¡Pum! Envío al editor que me dice, oye, me tienes que añadir un capítulo sobre los denisovanos, ¿eh? Digo, hombre, ¿me dirás tú cómo voy a comparar yo un cráneo con la falange de un meñique? Es que no tengo nada para compararlo. Y el tío me dice, pues me da igual, estamos promocionando este rollo de los denisovanos, y si quieres que te publique en esta revista, lo tienes que poner. Y yo retiré el artículo. Punto y pelota. Así que por eso te digo, hay mucho marketing. No nos olvidemos, muchos de vosotros conocéis la estafa de Piltdown. Sí, supongo, ¿no? Cuando pusieron la cabeza de un humano con la mandíbula de un orangután, pues parece un chiste, parece una broma. ¿Cómo vas a coger la cabeza de un humano y la mandíbula de un orangután? La ponen juntas, le han dado una pincelada para que parezca un fósil, se han inventado el descubrimiento y ahí se montó lo que se montó a principios del siglo pasado. Se cuenta muchas veces la estafa de Piltdown para recordar como muchas veces en estos campos se cuelan cosas absurdas. Lo que no se dice de lo que no se recuerda de la estafa de Piltdown es lo que duró 50 años. No es que dice, he hecho la estafa, hemos hecho un par de publicaciones y chispum. No, 50 años de congresos, 50 años de debates, de publicaciones, de peleas, de quién tenía razón y tal y cual, y solo después de 50 años, era una broma. 50 años. Así que, insisto, montar todo este tinglao con una especie que no existe sobre una falange de un meñique
porque el ADN no se parece a cuatro neandertales, vamos, cautelas. Y la segunda cosa, esto de la visión, no te sé contestar en el detalle, pero sí que es verdad que nosotros tenemos un sistema de integración visoespacial increíblemente más poderoso. Yo me ocupo de precúneo, que es una parte que está aquí arriba y que hace un trabajo relativamente sencillo. Integra la información del cuerpo con la información de la visión. Los ojos dan la información externa, el cuerpo da la información somática y el precúneo integra todo esto. No es cuestión frenológica, o sea, de asociar un elemento cerebral a una función específica, pero el precúneo hace solo esto. Todos los primates tienen un precúneo así. Solo Homo sapiens tiene un precúneo así. Enorme, gigante. Con lo cual, siendo un elemento que solamente hace esto, integrar visión y cuerpo, en el momento que hay una sola especie en que este elemento es el triple que la otra, pues probablemente ahí ha habido un aumento de capacidad, de complejidad, por lo menos, de integración visoespacial. Bueno, lo primero, gracias por tu sinceridad y, como dirían en el sudeste asiático, gracias por tu trabajo. Ha sido, la verdad, bastante intrigante. Y, gracias. De hecho, a raíz de lo que acabas de decir en este preciso instante, te quería preguntar una cosa. Tengo entendido que distintas áreas del cerebro están asociadas con distintas funciones. Y, como has dicho antes, la evolución va asociada a una variación, digamos, de la capacidad de atención, de la capacidad visoespacial y del lenguaje. ¿Se conoce con una cierta certeza, valga la redundancia, cómo han variado estas áreas del cerebro en diferentes homínidos, en diferentes épocas, y si hay una relación directa entre el tamaño de cada área con la capacidad de esa función? Sobre tamaño y capacidad, no, porque en realidad hay dos limitaciones. Uno, que el cerebro funciona como un sistema único. No son diferentes módulos que uno quita y pone, amplía y reduce. Es más complejo. Siempre es una orquesta y todo funciona todo conjuntamente. Uno. Dos, la relación entre anatomía y función no es tan fuerte. No es tan fuerte como para localizar. En el caso del precúneo, es porque tiene solo una función y la diferencia entre humanos y no humanos es macroscópica. Con lo cual, uno se atreve a jugársela porque es una función lineal y con una diferencia muy, muy gorda. Pero en general es muy difícil encontrar casos como esto. Por ejemplo, ¿cuántas veces habéis oído que los lóbulos frontales, la importancia de los lóbulos frontales, ¿no?, en la evolución humana? Pues los lóbulos frontales tienen una importancia bestial a nivel cognitivo. Pero os aseguro que a nivel de evolución humana no se ve nada. Es decir, ahí ha habido un juego muy raro. Ya a mediados del siglo XIX se empezó a decir que los lóbulos frontales eran muy importantes. Con lo cual se creó una historia rara por la cual si los lóbulos frontales son tan importantes, la evolución tiene que haberlo evidenciado. Y entonces, para decir que los lóbulos frontales son importantes, la evolución lo ha confirmado. Pero no ha habido ninguna confirmación, ninguna. Ha habido un copia y pega, copia y pega, copia y pega, diciendo que los lóbulos frontales son importantes. Seguramente la evidencia evolutiva lo ha confirmado. El seguramente se canceló muy pronto. Y se quedó, la evidencia evolutiva lo ha confirmado, pero no hay ninguna evidencia. Fijaros que si vamos a lóbulos frontales, no vamos a sus áreas. Lóbulos frontales como tal, el volumen del lóbulo frontal del ser humano es proporcionalmente lo mismo que en chimpancé, gorila y orangután. Es decir, nosotros tenemos un lóbulo frontal de un tamaño esperable, que uno se puede esperar para un orangután, un chimpancé, un gorila, que tuviesen un cerebro grande como el nuestro, ¿no? Entonces, si vamos a regiones o áreas más sutiles, puede
que haya áreas especializadas humanas. Pero fíjate tú, aún así, los especialistas no se han puesto de acuerdo si es que sí o si es que no. Si no se han puesto de acuerdo comparando humanos y chimpancé, imagínate que voy a ver yo en un molde endocraneal, que es una bóndiga sin forma, ¿sabes? Con lo cual, no se nota nada de raro en los lóbulos frontales a nivel de registro paleontológico. Humanos modernos y neandertales sí que tienen frontales más anchos, pero también más chatos. Y como hemos visto, humanos modernos y neandertales son los únicos que tienen los ojos por debajo de los lóbulos frontales. Con lo cual, si tengo lóbulos frontales y de repente pongo los ojos por debajo, evidentemente esta masa cerebral que crece tiene que crecer en alguna dirección y entonces ella crece lateralmente. Pero el paleoneurólogo ve los lóbulos frontales más ancho y dice, ah, mira, evidencia de lenguaje. Hombre, se han puesto los ojos por debajo y además no hay una relación tan fuerte entre lenguaje y anatomía externa. Con lo cual, para vender una noticia, bien. Para vender un libro, fenomenal. Pero bueno, es otro tema. Por la magnífica charla que ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias.